Good morning. My name is Rocío, chicos, and I'm gonna be teaching you English. Most of you knows me, la mayoría de ustedes me conocen. Some of you are new, algunos de ustedes son nuevos and don't know me, but I'm gonna be teaching you English the whole year. I hope you like it, I hope you learn, hoping to be friends and I'm not in my house, no estoy en mi casa, chicos, estoy en otra casa. Disculpen que pronto escuche algo, no. Internet está fallando en casa y había que posear el video de la clase hoy día, así que I'm so sorry about that. But I'm gonna start with, posting the video for our class. Our class, our second class, actually, yeah. And I'm gonna share our class. Let me share, please. Give me a minute. Chicos, nuestra clase que la clase que tuvimos, la primera clase quedó súper claro, la hicimos en 2 semanas, nos presentamos, ¿cierto? Y inclusive ayer hemos hecho una exposición, bueno, dos exposiciones, dos pequeños grupos de las chicas que salieron al frente a presentarse, ¿cierto? Esa clase ha quedado súper clara, no la he posteado como video porque lo hicimos en dos clases, entonces no estoy segura que no necesitan video para saber cuál es su nombre, cuántos años tienen, dónde viven, porque lo hemos hecho en dos clases, ¿ya? Entonces estoy posteando el video de la segunda, de la clase de ayer que tuvimos, que fue los adjetivos posesivos. Esta clase sí fue más difícil para la mayoría de ustedes, sobre todo los que nunca han tomado inglés y de pronto es la primera vez que toman inglés. Les dije que estamos usando nuestros pronombres personales, ¿cierto? Ahí aquí están. Y cada pronombre personal tiene su adjetivo, chicos. Entonces, si acá pueden ver, hablamos en clase, inclusive varias chicas salieron al frente a dar sus ejemplos y hablamos de que cada adjetivo tiene su qué, perdón, cada pronombre tiene su adjetivo, ¿cierto? Y es que hicimos un cuadro en el cuaderno, cada uno hizo su cuadro y recuerden que cada cuadro tenía que, hablamos sobre lo singular y plural, ¿cierto? Hablamos de, les voy a dar el ejemplo, ¿no? Hablamos de que I, su adjetivo posesivo es my. No puede ir I con your, no puede ir I con his, chicos. Hablamos también, les comenté que he es él y que she es ella en español, ¿cierto? Masculino y femenino. Lo mismo aquí. He's su para masculino y su, perdón, su para masculino. Por eso aquí dice I have a shirt, les dije en clase, yo tengo un polo y mi polo es verde, and my shirt is green. Hablamos de you en singular y en plural, en este caso lo vamos a hacer en singular el primer ejemplo que dice, you have a book and your book is new. Tú tienes un libro y tu libro es nuevo. Ok, entonces recuerden que cada adjetivo tiene su. Cada pronombre tiene su adjetivo. Estoy marcando, primero he marcado lo que es el pronombre y este es su adjetivo. ¿Cómo empezamos? He has a pillow. Él tiene una almohada. Y le dice, él tiene una almohada y su almohada, por eso le dice, his pillow is soft y su almohada es suave. She, recuerden que she es para femenino. Su pronombre es she, que en español es ella. Y her para femenino, por eso dice she has a dog, ella tiene un perro y su perro es pequeño. And her dog is small. Vamos con it. Recuerden que el it es para describir qué lugares, cosas, ¿cierto? A ver, quiero borrar, espérenme un minuto, quiero bajar. Recuerden que el you lo tenemos en singular, pero también lo tenemos en plural. Ok, esta clase estoy segura que quedó clara porque lo repetimos hora y media. Chicos, we, hablamos we, que we es plural. Vuelvo a repetir, we es plural. You es singular y plural. Y they para describir ellos, ella, singular y plural.
Ok, y lo tienen aquí, este we, porque es plural, su adjetivo posesivo es are. Si nosotros hablamos de nuestra pertenencia, ¿cierto? De nosotros, ¿eh? Y digo we, nosotros. Nosotros tenemos un pajarito, we have a bird, y nuestro pajarito es muy ruidoso. En español tendría que ser lo mismo, porque digo nosotros tenemos un pajarito y nuestro pajarito es muy ruidoso. Por eso tiene su pronombre y después del pronombre va su adjetivo, que es are, que en español es nuestro, nuestra. Y nuestro pajarito es muy ruidoso. Por eso dicen our bird is noisy, es muy ruidoso. Este you es plural, que lo pueden ver aquí, que dice you have a house, tú tienes una casa y tu casa es grande. And your, su posesivo, ¿cierto? Necesita su posesivo para decir, tú tienes una casa y tu casa es muy grande. Vamos con plural igual, they. Recuerden que they es para ellos, ellas. They have a car and their car is slow. Ellos tienen un carro y su carro es muy lento, dice, ¿cierto? Recuerden que they es su pronombre y el their, su, es su adjetivo posesivo. Ok, chicos, voy a borrar esto. Hicimos varios ejemplos en clase, salieron inclusive a la pizarra con ejemplos. La otra clase quedé de traerles más ejemplos para que lo peguen en su cuaderno y que quede más claro. Les voy a compartir un pequeño video. De pronto solo va a compartir los posesivos y aquí estamos siendo pronombres. Pero espero haya quedado claro, chicos. I hope you like it. Let me share the video. Deme un minuto para compartir el video. Lo tenía aquí, ahora ya no lo tengo. A ver, ¿dónde está? Aquí está el video. Ahora lo comparto. Valentina y estudio en English for Kids. Antes no me gustaba en inglés. Hello guys, bienvenidos a Inglés Fácil con Alema. En este Voy a encontrar el video. A ver, yo encontré el video, creo, ya está. Utilizamos cuando queremos indicar pertenencia. Pertenencia, ¿cierto? Por ejemplo, este es mi bolso. Mi es el adjetivo posesivo. This is my bag. My es el adjetivo El posesivo. adjetivo posesivo. Mi vendría siendo my, como en my dog. My dog, mío, ¿cierto? Mi perro. Tú, de usted o ustedes. Sería your, como en your friend. Your friend, tu amigo. Su, hablando de ella, Ella. sería her, como en her umbrella. Su, ¿cómo Su, se dice? hablando Su. de él, sería his, como en his toy. Estoy hablando del cierto para Su, femenino y refiriéndose a masculino. de algo, es its, como en it's bamboo. Nuestro o nuestra sería our, como en Nuestro, our nuestra. cat. Our cat, nuestro gato. Su, refiriéndose a ellos o ellas, es their, como Their. en their Their house, house. su casa, ¿cierto? Su casa de ellos. Recapitulemos. My es me. Your, tú, Tú, su, de su, usted ustedes. o ustedes. Ustedes. Her, su, Her, de ella. su, de His, ella. su, Masculino, de femenino, its. chicos. Su, de algo. Our, nuestro o nuestra. Their, su, de ellos o de ellas. Espero que haya quedado claro con ese videíto. Estoy segura que sí, porque les ha ayudado bastante. Ok, chicos, recuerden, ¿ah? He para femenino, perdón, masculino, she para masculino, perdón, she. He para, ay, ¿dónde está mi video? Creo que no estoy grabando, sí, sorry, chicos, creo que sí, creo que no, déjenme, let me share, I was saying.
Recuerden que he es para masculino y she para femenino. Por eso cuando usamos he tiene que ir his y cuando usamos she tiene que ir her. Ok, you're, tú. Ok, you, masculino y femenino. Are, nosotros, nosotras, ¿cierto? My, el my se usa, uff, ese adjetivo posesivo se usa muchísimo. My house, my chair, my phone, my, no sé, my dog, my cat, my window, my backpack, my pencil. Mío, ¿cierto? O mío. Perdón, mi lapicero, mi casa, mi perro, mi. ¿Ok? Un poco confuso a veces, pero les voy a dar una hoja con más ejemplos para que quede mejor y más claro. Ok, chicos, I hope you like it, I hope you guys understand. Lo hemos hecho bastante en clases, lo he repetido muchas veces con muchísimos ejemplos. Ok, chicos, I see you next class. ¿Eh? Bye bye, chicos.